Nuevamente con ustedes, amigos, esta vez para enseñarles cómo pasar datos de forma automática y acumulativa, es decir, uno tras otro, desde un lugar hacia otro lugar utilizando Excel. Hoy tengo aquí una factura. Esta factura lo vamos a trasladar a este lugar que se llama registro. Donde pueden ver aquí hay unos espacios vacíos, acá también, y lo que quiero que me copie la fecha, el cliente, RUC, subtotal y GBI total de esta factura que tengo aquí. Y como pueden ver, se ubican en diferentes lugares. Tengo también los datos, ¿sí? Para jalar de estos datos, automatizarle a la factura y cuando agregue aquí un botón registrar, me pase automáticamente a este registro que tengo aquí. Muy bien. Bueno, aquí ya tengo los datos del cliente 1. Aquí también aprovecho para indicarles, bueno, acá como pueden ver la fórmula automática, ¿sí? Sin embargo, estoy poniendo el nombre del cliente. No me busca acá, tampoco me busca el nombre del producto. Y al ponerle una cantidad, tampoco, lo que me multiplicaría la cantidad por el precio unitario para que me salga el total. Como pueden ver, están las fórmulas. Sin embargo, no se calcula. ¿Eso por qué ocurre? Porque las fórmulas está en modo manual. Y entonces vamos a fórmulas. Opciones de cálculo, seleccionamos automático. Ahora sí, como pueden ver, ya sale de forma automática. Ponemos el siguiente. Ahí está. Una cantidad de 300 unidades. Y me está calculando de forma automática. Muy bien. Ahora, para pasar de esta factura al registro vamos a utilizar una macro. Entonces lo que vamos a ir es a vista, macros, grabar macro. Le vamos a poner registrar. Es importante que su libro esté guardado como libro habilitado para macros. Está grabando la macro, le doy detener, ¿sí? Entonces nos vamos a macro nuevamente, en ver macro, y aquí está la macro, le doy a modificar y me lleva al Visual Basic. ¿Sí? Aquí está. Entonces en esta parte voy a agregar estos códigos que les voy a dejar en el link de la descripción, ¿sí? Les voy a ir explicando cómo funciona eso para que ustedes puedan entenderlo y realizar sus trabajos de la forma que ustedes crean por conveniente, ¿sí? Esta es la parte. Dice, elegimos el campo a copiar. Entonces, Sheets, o sea, qué parte vamos a elegir. Esta parte de acá vamos a modificarlo. Regresamos entonces, el nombre que lleva mi hoja es factura. Entonces le voy a poner factura, ¿sí? Si está con mayúscula, si está con minúscula, igual con minúscula. Entonces seleccionamos la hoja factura, ¿sí? Seleccionamos, elegimos el rango, qué rango queremos copiar, ¿sí? El rango que queremos copiar es la fecha, ¿sí? Para poder ponerle en esta parte. Entonces nos vamos a fecha, es el B3, como podemos ver, B3. Y entonces regresamos. En el rango factura vamos a elegir el B3. Seleccionamos, selección, copy. Si copiamos la selección, luego lo llevamos al registro. En este caso, registro donde le vamos a ubicar. ¿Sí? Entonces seleccionamos en este caso el
registro. ¿Con qué nombre está? Verificamos, dice registro. Entonces ponemos registro, seleccionamos, buscamos la primera celda vacía, esto es importante. Y regresamos. ¿Con dónde vamos a copiar? En esta parte. Entonces contamos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Acá seleccionamos la última parte que está copiada. En este caso es 4. Ponemos entonces en esta parte el número 4, coma. En esta parte nos indica el número de columnas. Sería 1, 2, 3. Entonces tenemos 4,3. Justamente en esta parte donde está escrito. Y porque a partir de ahí vamos a empezar a pegar los datos. Entonces ponemos 4,3. Seleccionamos. Y acá está la parte importante. Doc will not is empty. Se activa la celda, va a activar una celda, una hacia abajo, 0 a la derecha. Es decir, inmediatamente a la siguiente. Una hacia abajo, 0 a la derecha. Y por eso 1,0, una hacia abajo, 0 a la derecha. Seleccionamos, luego con esta opción de loop, vamos a pegar los datos. ¿Sí? Este es un pegado especial. Y selección, pase especial, operación mode y en fin. Este es un pegado especial que nos copia y pega en formato de número. Ya está, entonces ya está para la primera parte. Le damos guardar y probamos. Y vamos a los datos, bueno, la factura. Aquí ponemos la fecha 26/5/17. ¿Sí? Acá le voy a agregar, insertar bueno, le voy a poner el nombre de grabar factura, clic derecho, asignar macro. Aquí está la macro registrar, la vamos a aceptar. Ok, grabar factura. Como pueden ver, bueno, aquí en esta parte falta poner el formato de fecha. Ahí está, 26/5/2017. Ponemos otra fecha. Este vamos a ponerle el 25 de diciembre de 2017. ¿Sí? Bueno, 26. Grabar, aquí está. Y entonces, si es que queremos para los demás, podemos seguir el mismo proceso. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. ¿Sí? Nos vamos a desarrollador, Visual Basic. Si quiere, presionas Alt F11, copiamos esto. Y desde elegimos el campo a copiar, damos Control C, Control V. Y ya está, cuidando lógicamente que esta end sub o finalizar siempre esté al final. Entonces elegimos el campo a copiar, ¿de dónde? De la factura. ¿Cuál vamos a copiar? Vamos a ver, necesitamos el cliente. Entonces el cliente es esta parte, ¿sí? Entonces estamos hablando de la celda D5. Nos vamos a Visual Basic y seleccionamos la celda D5. Seleccionamos, copiamos, lo llevamos al registro. Sí, en este caso a registro, seleccionamos, buscamos la primera celda vacía. Y en este caso sería, nos vamos a ver, la celda en el registro sería 1, 2, 3, 4 hacia abajo y 1, 2, 3, 4 a la derecha. Es decir, 4 filas, 4 columnas. Entonces ponemos aquí 4,4, que bueno, la selección que nos copie uno hacia abajo, 0 a la derecha,
y pegamos los datos con el pegado especial. Guardamos y vamos a comprobar si es que funciona nuestro registro. Borramos los datos y nos va a copiar fecha y cliente. Ok, tenemos el cliente, lo voy a cambiar ahí, sí, a la fecha 26. Le damos grabar factura y como pueden ver ya está. Regresamos a la factura, generamos otra fecha. Bueno, la fecha de ahora, ¿sí? 26/5/2017, el cliente número 2. Le damos grabar factura y como pueden ver ya está. Fecha 26/5, ¿sí? Y así pueden seguir generando sus registros. Aquí otra fecha, ¿sí? Vamos a ponerle el 11, cliente D, damos grabar y ahí está. Pueden seguir los siguientes, el mismo proceso para llenar los siguientes datos. Como pueden ver, va acumulativo hacia abajo. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias, no olviden de suscribirse y darle like. Hasta pronto.